Capacitores de arranque. Estos capacitores son casi siempre de forma cilíndrica y tienen un cálculo de microfaradios de 90 a 400. Estos capacitores se han diseñado para permanecer momentáneamente en el circuito y se sacan eléctricamente por medio de un interruptor de transmisión. Esto se lleva a cabo con el uso de un relé o de un interruptor centrífugo. El capacitor de arranque debe permanecer en el circuito solo lo suficiente para hacer que el motor llegue de los 2 tercios a los 3 cuartos de los RPM calculados. Si no se remueve del circuito eléctrico en ese instante, el capacitor se rompe, estalla o explota por recalentamiento. Capacidad del condensador o capacitor según capacidad del compresor. Mediante este cuadro puedo mostrarle rápidamente algunas capacidades de algunos compresores en HP y la capacidad del condensador o capacitor de arranque en microfaradio. Por ejemplo, tenemos en el rango de compresores de 1/8 y un 16 hasta un 16 en HP, podemos colocar o usar capacitores de arranque entre 20 y 180 microfaradios. En compresores de un 16 o un 16 podemos utilizar capacitores entre 110 y 140 microfaradios. En el rango de 1/5 a 1/4 de HP podemos usar capacitores de arranque de 1.45 a 175 microfaradios. De 1/3 entre 340 y 408 microfaradios. Y de compresores de 1/2 HP podemos usar capacitores entre 400 y 480 microfaradios. Cuando el compresor no arranca con la utilización de solo el relé de arranque, es necesario adaptarle un condensador de arranque o capacitor. Este sistema proporciona al compresor un alto par de arranque y puede emplear en sistemas equipados con válvula de expansión. El diagrama de conexión de compresores monofásicos se tiene de la siguiente manera, como lo vamos a ver a continuación. En este circuito, la línea viva se conecta con el bimetálico y este último con el punto común de los 3 puntos de conexión. La función de un condensador de arranque es la de aumentar la fuerza de arranque del compresor. Si el condensador es electrolítico, se conecta el positivo del mismo al punto de arranque A. Si el condensador es cerámico, que va a ser la mayoría que vamos a encontrar en las neveras, no importa la polaridad en que se conecte el punto de arranque A. El punto negativo del condensador o capacitor se conecta a la línea neutral o al terminal del relé de intensidad. Generalmente, el capacitor de arranque se emplea para compresores mayores de 1/4 HP. Para el capacitor de arranque no importa en qué sentido se conecte la polaridad. Un extremo se conecta al punto de marcha M y el otro a la línea neutral. Por último, hay que conectar el cable de tierra a la carcasa del compresor y en algunos casos, para la facilidad, tienen el punto donde se conecta dicha línea en algunos capacitores en específico. Capacitor de marcha. El capacitor de marcha es de servicio constante. Este quiere decir que se ha diseñado para permanecer eléctricamente en el circuito mientras el compresor funcione. El capacitor de marcha es el opuesto directo del capacitor de arranque. ¿Por qué? Porque tiene alta impedancia y baja capacitancia, lo cual hace que normalmente se halle entre los 5 y los 40 microfaradios.
Su construcción le permite disipar el calor con el armazón metálico lleno de aceite. Este capacitor puede permanecer en el circuito sin el riesgo de reventarse. Hay momentos en que el capacitor podrá explotar y derramará aceite en el sitio en que se encuentre. Cuando se escojan los voltajes de los capacitores del compresor, seleccione los que tengan un voltaje de trabajo por lo menos igual al voltaje de funcionamiento de la unidad o más. Por ejemplo, cuando se reemplaza un capacitor de marcha en una unidad calculada para funcionar a 240 voltios AC, se puede utilizar capacitores con voltaje de 370 a 440 voltios AC. En realidad, a veces es difícil lograr el voltaje preciso para un capacitor. Importante, no reemplace un capacitor de 220 voltios por uno de 110 voltios. En el siguiente diagrama podemos observar el capacitor de marcha conectado al circuito del compresor. El punto C se conecta con una línea viva. El neutro se conecta con el borde negativo del condensador, si lo tiene demarcado, sino con cualquier polo. Y de ahí una conexión al punto de marcha M. El otro extremo del condensador positivo se conecta con el punto de arranque del compresor. Este sistema ofrece un bajo par de arranque y preferiblemente se emplea en sistemas cuyas presiones se igualen rápidamente. El capacitor de marcha se identifica del de arranque por el color, que es plateado, y en la mayoría de los casos no están identificados los polos del mismo. Si es para trabajar monofásico, se debe asegurar que su voltaje de operación sea ligeramente superior a 120 voltios. El diagrama de conexión del circuito es el siguiente. Vemos a continuación. El capacitor de marcha es proyectado para actuar continuamente en serie con la bobina de arranque, mejorando el torque de arranque y de trabajo y la eficiencia eléctrica del motor. En este diagrama de conexión no es usado relé y es aplicado en sistemas autoecualizados debido al torque de arranque normal. Es importante y por seguridad que en caso de sustitución de capacitores deben ser seguidas las mismas especificaciones de los capacitores originales al cual vas a reemplazar, o sea, la capacidad de microfaradio y tensión de aislamiento, los VAC. Si la capacidad del condensador de reposición es inferior, la eficiencia del motor y la capacidad de arranque disminuirán, y si es superior, las corrientes y temperaturas del motor aumentarán. La tensión de aislamiento debe ser igual o mayor que la especificada, pues si es menor, se quemará el capacitor rápidamente. ¿Cómo probar un capacitor? Lo primero que debemos hacer es desconectar la electricidad de la nevera o del artefacto a la cual esté conectado el capacitor. Advertencia: un capacitor mantendrá una carga en forma indefinida, ya que el capacitor almacena voltaje, incluso cuando no esté en uso en ese momento. Un capacitor cargado es extremadamente peligroso. Descargue todos los capacitores de inmediato cada vez que se vaya a realizar trabajo cerca de ellos. Vuelva a descargarlo después de energizar de nuevo el equipo si debe efectuarse alguna otra reparación. Antes de probar el capacitor, debemos ser descargado. Emplee un destornillador con mango aislante para descargar el capacitor, poniéndolo en corto a través de sus terminales, así como vemos en la imagen. Retire los extremos de alambre uno a la vez con pinzas de punta. Establezca el ohmetro, el multímetro, el amperímetro
en la escala mayor de resistencia, o si no, en continuidad. Coloque una punta de prueba sobre uno de los terminales y la otra punta en el otro terminal. Observe la acción del medidor o el amperímetro. Mientras el capacitor está cargándose, el ohmmetro tendrá una lectura cercana a los 0 ohmios por un breve tiempo. Luego, la lectura del ohmmetro comenzará lentamente a regresar hacia la marca infinito. Siempre en multímetros digitales se ve cuando está en infinito, cuando te aparece el 1 en la pantalla. Si la aguja del ohmmetro se desvía hacia cero, hacia el cero, y después no regresa hacia el infinito, uno, el capacitor está en corto y debe reemplazarse. Si la lectura del ohmmetro permanece en infinito, en 1, y no tiende hacia el cero, el capacitor está abierto y también debe reemplazarse. Con capacitores de arranque metálico, verifíquese la continuidad de los terminales del capacitor del empaque. No debe haber absolutamente ninguna lectura. Si no hay alguna desviación, reemplace el capacitor. Los capacitores casi siempre tienen una marca indicadora en la parte superior, algo que muestra dónde se va a ubicar el alambre de la línea para cargar el capacitor. A veces es un punto rojo, una bomba indicadora o un signo más. Es cierto que el capacitor funcionará independientemente de si está indicado o no, pero por medidas de seguridad debe indicarse el alambre de línea o fase que proporciona el voltaje al capacitor. Lo importante es la forma como se construye el capacitor. El terminal indicado se adhiere eléctricamente al centro del empaque metálico. El otro terminal se une mucho en la parte interna del armazón metálico. Si por algún motivo el alambre debe estar flojo dentro del capacitor, puede abrir un boquete en el empaque, el cual botará aceite caliente. Es muy sencillo unir la línea del terminal al terminal indicado.